Damasco denuncia que la postura hostil del llamado Alto Comité Negociador de la oposición siria provocó la suspensión temporal de las conversaciones de paz sobre este país árabe que tienen lugar en Ginebra, en Suiza. El gobierno sirio afirma que los hechos sobre el terreno evidencian la falsedad de las acusaciones opositoras y ponen en tela de juicio sus condiciones previas al diálogo. Los vecinos de la localidad de Muaddamiya en Damasco Campo recibieron 5.000 cestas alimenticias de medicamentos. Una continua labor humanitaria que, contrario a las acusaciones del grupo opositor radicado en Riad, las autoridades sirias desarrollan en cooperación con Naciones Unidas en todo el suelo sirio. Condenamos que en Ginebra los opositores manipulan el caso humanitario al servicio de las agendas de sus patrocinadores, pues nosotros no escatimamos esfuerzos para ayudar a nuestra gente que afirma sufren del hambre, el asedio, el desplazamiento por culpa de estos opositores y sus manos. Los propios armados desplegados en Muaddamiya reconocen que fueron engañados por parte de fuerzas extranjeras que buscan destruir a su país. Sus testimonios evidencian la versión oficial de la crisis que desde el pasado 2011 azota a Siria. La gente está sufriendo las secuelas de lo que denominan revolución, pues a lo largo de casi 5 años hemos portado las armas y nos estamos matando entre sí en vano. Y realmente hoy concibo y estoy seguro de que esto no era una revolución y que fuimos totalmente engañados. El gobierno sirio también trabaja para romper el cerco terrorista impuesto a los habitantes de las áreas de tensión. La reciente liberación de las localidades de Nupol y al-Zahra en la campiña de Alepo pone de manifiesto que el ejército sirio lucha en defensa de la seguridad ciudadana. Le agradecemos a todos los que contribuyeron a liberarnos y salvar a nuestros niños de la muerte. Valoramos muy en alto todo el trabajo que conllevó a romper el cerco y abrir el camino. Estamos muy agradecidos a todos los que trabajaron para cumplir este objetivo encabezado por el presidente de la República. Mientras, el llamado Alto Comité Negociador de la oposición, según afirma Rusia, dependiendo de sus patrocinadores, sigue obstaculizando el diálogo. Una postura que, contrario a sus alegaciones, no hace sino atizar el conflicto e incrementar aún más el sufrimiento de los sirios. Hisham Anous, Telesur, Damasco, Siria.